bienvenido también. Aprovechando aquí las veces que ustedes puedan venir para acá, para que nos den los talleres, para formar esta comunidad de información y para saber todo lo que se necesita conocer con respecto a la construcción de una estación, para que nos preparen, para que nos den palabras, para que nos den la formación, la capacitación que requerimos para poder conducir esos proyectos. Eso quiere ser la primera fase de objetivo para la gente de la vez. Y que podemos hacerlo con muy bajo costo, porque yo tuve producción de televisión de radio, pero yo puedo hacer un estudio de radio con el tema de se puede hacer con cables desechables y todo eso. Yo decía a ese problema de que sea el paso que entero, se me enfriaba con un solo radio, paso que entero, se me enfriaba todo. Que tenía que tener un proyecto que uno llegar para escuchar y no escuchar, porque no se lo estamos escuchando a nadie. Le digo, hacemos un documento, un proyecto, para un proyecto, un proyecto, y se lo llamamos a la audiencia, chicos. Ese programa lo veo yo del presidente. Y le hago un número de teléfono a la audiencia, te hice una llamada, y te lo paso, te lo entrego. Bueno, entonces yo, una vez más, no sé, porque soy muy emotivo, pero creo que para más y para agarrar el curso. Nos dice la señora que la antena la construyó ella y su esposo. Como dices tú, los materiales se pueden hacer. Ustedes mismos acá, tanto Valguarda acá, ustedes mismos, por supuesto, no se acá, pueden hacer una radio comunitaria. Mi deseo es que sea esa unidad a nivel de cultura. O sea, compañeras puedan entrar en teatro, que sea la excelencia. Yo tengo este pequeño proyecto para Semana Santa, tengo una obra escrita ya concluida, una obra que ya me duele las 4C, es para el festival de este año en Caracas. Este año el festival de especial va a ser en Caracas. Entonces, esta obra que yo tengo aquí en Quinta es para 15 actores. Tengo solo 10, yo lo tengo aquí. Tengo 10, pero entonces bueno, me gustaría tener un documento también para realizar ese festival, algo como de la obra. Tengo un grupo, quiero ver el teatro, hay algo de danza. Tengo algo muy moderno aquí, ¿no? Algo que escribimos muy moderno y de danza y de estas cuestiones. Y bueno, yo creo que si logro de que sea mixto, creo que es un proyecto bastante interesante, bastante bonito, que ya en las actuaciones está actuando el material femenino, ¿sí? Que es un aporte bastante importante para la cultura, ¿sí? Lo que ellos puedan dar. Okay, yo soy estudiante también de la Universidad Bolivariana de estudios jurídicos. Ah, ya estamos viendo la instalación. Hagamos tiempo un programa y una vez a la semana
Educación, perdón.